Siguiendo con la lista, ahora toca enfrentarse a Barba Hierro y su ubicación es la siguiente, que es acá. La explicación del jefe será la siguiente. Este enemigo puede invocar algunas explosiones, que la cual podemos deshabilitar con ataque Geo o con descendente. Personalmente, quítese de la idea que va a servir los Geo porque ya lo intenté y no funciona. Es mejor hacer los descendentes, ya que los descendentes son la única opción para poder devolverle el daño. Los candidatos mejores para este sería obviamente Kazuha, ya que con el elemental puedes hacer el descendente más fácil. Y en todo caso, para mí los mejores mejores sería Albedo, Chiori, a Zhongli no, porque el pilar es casi imposible llegar con el tiempo a ser un descendente. O en todo caso, de forma free to play, el Tabibito Geo. Ahora bien, la build del Tabibito Geo no necesitaremos mucho, ya que solo necesitaremos ocupar la elemental, pero si quieres ponerle algo para que haga daño o dure, es cosa tuya. Y al derrotarlo, obtienes el primer logro. Ahora bien, en segundo haremos lo mismo. Debemos evitar que se destruya la espina de hierro, digámosle. Si se rompe, te va a one-shotear un personaje, así que te darás cuenta cuando falles el desafío. Destruyendo todos los pilares se consigue el logro. Ahora bien, para el último logro, solo hay que dejar que no nos golpee con los ataques. La única secuencia de ataque que tenemos que esquivar es la consecutiva de 3, ya que los golpes son en área y posiblemente no salga bien esquivarlo. Y en todo caso, si quieres esquivar con la ulti, tampoco cuenta.
Y así conseguimos el último logro.